Saludos amigos, ya en videos pasados hemos hablado sobre las profecías del año 2024 y 2030. Por eso el día de hoy les ofrezco las 4 peores y mejores profecías para el 2025. Así que comencemos. En el puesto número 1 nos encontramos con una predicción que tal vez beneficiará mucho a la humanidad, pero que hace cuestionarse a la moral de cada persona y a las empresas que ejecutan esta opción. Y es que en el 2025 se dice que ya estará disponible la clonación. Desde hace un tiempo que la ciencia es capaz de manipular genéticamente a genes para traerlos a la vida, por lo que en el 2025 se podrá solicitar o pagar para que haga la creación de un clon tuyo. Este clon podría servirle de mucho a una persona, ya que podría trabajar por él y así la persona original podría dejar su trabajo y ganar dinero sin hacer nada, ya que el clon haría todo el trabajo por ti. Así la persona podría hacer lo que más le apeteciera, pero esto deja mucho que desear sobre la moral de las personas. Ahora yo te pregunto, ¿pagarías por traer a un ser humano creado genéticamente en un laboratorio con sentimientos para satisfacer tus necesidades? Esto también podría traer algunas ventajas, ya que si en algún momento necesitas algún trasplante de un órgano, tu clon te lo podría donar y te salvaría la vida. Ya veremos si esta profecía termina volviéndose realidad en el 2025. En el lugar 2 tenemos una predicción que a nuestros amigos de Argentina les gustará y que para el resto será curiosa. Desde hace 90 años que Argentina está en pobreza, pero con la llegada del presidente Javier Milei esto cambiará, ya que Milei diseñará estrategias para que el billete argentino suba de valor, por lo que en el 2025 será un nuevo comienzo para Argentina, ya que en años más adelante gozará de una buena economía. Esperemos por el bien de los argentinos que esto sí pase. En el puesto número 3 nos encontramos con una profecía extraña, y es que un africano el cual se desconoce su nombre, porque en la visión del autor que vio esta profecía no pudo saber su nombre. Solo se sabe que es una persona del sur de África que anteriormente fue un brujo y que tiene una gran capacidad intelectual. Va a diseñar una tecnología para hablar con los espíritus de personas fallecidas. Es una especie de traje exoesquelético que puede captar vibraciones y energías de otros planos que los humanos no podemos. Algunos lo tacharán de loco y muchos querrán tapar su descubrimiento, y aunque en ese año no se dará la creación de un aparato más sencillo para que la humanidad pueda comunicarse con sus familiares muertos, sí será un gran paso, ya que esto obligará a la ciencia a admitir que existen los espíritus y provocará que en los siguientes años se lleve la creación de una tecnología mundial para que cualquier persona pueda comunicarse con espíritus. Esto romperá muchos dogmas. ¿Te gustaría comunicarte con un familiar muerto? Ya para terminar nos despedimos con la profecía más brutal, y es que un meteorito del tamaño de un camión se va a estrellar en una playa de California. El impacto del meteorito hará que lamentablemente pierdan la vida más de 800 personas y también provocará una onda expansiva que se extenderá por la ciudad de San Diego, lo cual dejará varias casas dañadas. Esto pasará porque el impacto de esta pequeña roca espacial será muy poderosa, y esto es algo muy preocupante porque de aquí en adelante en los años que están por venir serán cada vez más frecuentes la caída de meteoritos poderosos. Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre este tema. Para ti, ¿cuál es la peor y la mejor profecía? ¿Crees que alguna de estas pueda ser buena o piensas que todas las profecías son negativas? Recuerda que tu opinión es muy importante para mí.